¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión toca prueba de armas. Vamos a estar probando la nueva guadaña cortapenas. Este esquema lo podemos desbloquear completando la misión Enterrar el Hacha de la línea de misiones Campos Acuchillados. Ya sabemos cómo funcionan estas armas del set Metal Oscuro. De alguna manera nos hacen perder salud. En este caso, golpear a un enemigo 4 veces con esta arma reduce tu salud actual en 8% e inflige 26 a 151 de daño básico, según el porcentaje de salud que te falte en un radio de 0,5 casillas. Esto puede ocurrir una vez cada 4 segundos. Pipones, antes de continuar, por más repetitivo que sea, debo mencionarlo. La configuración de ventajas o equipos que se muestran en este tipo de videos son a gusto personal. A veces se me olvida y no lo menciono en el video, pero siempre lo dejo aclarado en la descripción de esto. Simplemente armo algo a gusto y lo muestro en las pruebas. Ahí ustedes pueden tener una referencia para ver cómo funciona cada cosa, ver si modifican algo o no y hasta quizás optar por no subir y ahorrar el gasto de recursos. Aclarado esto, prometo no ser tan extenso en los próximos videos y hacer solo la mención habitual. Esta es la configuración con la que vamos a probar nuestra guadaña cortapenas. Primer slot, daño crítico. Segundo, índice de crítico. Elemento físico. Recordemos que solo nos deja elegir entre dos, físico y fuego. Cuarto slot, con otra ventaja de daño crítico. Y por último, añade una bonificación de daño hasta el 80% según el porcentaje de salud que te falte. Su descripción nos dice que inflige daño moderado e impacto pesado en un arco amplio. Ataque torbellino. Ataque fuerte giratorio que daña y empuja a los enemigos cercanos. Tener en cuenta que este ataque torbellino es solo de 360 grados y para. Al igual que la guadaña de neón. No es un giro continuo como si lo hace la guadaña trilladora de vapor. Esta guadaña la vamos a probar con dos equipos de héroe, donde también vamos a alternar lo que sería la ventaja de equipo. En uno vamos a estar utilizando Estoy a tope, mientras que en otro Regreso al pasado y algunas modificaciones en el equipo de apoyo. Vamos a empezar la prueba con este que tiene como ventaja de equipo Estoy a tope. Comandante Sara Cosechadora. Su ventaja es una guadaña Conocerte. Aumenta el daño de las guadañas en un 62% contra enemigos ralentizados o inmovilizados. Las guadañas aplican una inmovilización del 30% durante 2 segundos. Ventaja de equipo Estoy a tope. Riff Rockero también aumenta el índice de crítico en 160 durante 8 segundos y cura 73,75 de salud básica. Suboblas y caída para activar Estoy a tope. Además, al activar Riff Rockero con suboblas o caída, vamos a estar aumentando el daño un 50% y la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo un 32% durante 8 segundos. Esto nos viene al pelo ya que el ataque de nuestra guadaña quedó en 0,9. Los golpes críticos cuerpo a cuerpo aplican una inmovilización del 30% y una fricción que inflige un 37% de daño cada segundo durante 3 segundos. Asesinato. Infligir daño con armas cuerpo a cuerpo otorga una acumulación de asesinato. Hasta 5 acumulaciones. Asesinato dura 5 segundos y aumenta el daño cuerpo a cuerpo en un 4,5%. Por último, supervivencia. Las eliminaciones te curan 39 de salud básica durante 3 segundos. Segundo equipo con el que vamos a probar nuestra guadaña. Mantenemos como comandante a Sara Cosechadora. Ventaja de equipo, Regreso al pasado. Elimina todos los escudos y aumenta la salud máxima en un 200%. Piel Sauria y Garras Saurias para activar Regreso al pasado. Mantenemos asesinato, suboblas y supervivencia. Pipones, estamos en partida. Decirles que es una de poder 132. Porque considero que en una 140 realmente la podemos pasar mal. Pero aún así, eso no nos va a impedir entrar después a una 140 y reventar algún smasher como de costumbre. a ver qué tal va acá. Recordarles que ahora, con esta primera prueba, estamos usando el equipo donde tenemos la ventaja de equipo. Valga la redundancia. Estoy a tope. Realmente vamos a notar un cambio cuando se active esto porque van a saltar críticos como locos. Tener en cuenta que por el simple hecho de ser ninjas estamos expuestos al daño de cuerpo a cuerpo de los enemigos. Además, la guadaña nos quita salud tras cada 4 golpes a un mismo enemigo. No sé yo. A ver si me dejan un poquito tranquilo. A ver. Vení para acá. Muerto. Uy, esa explosión. No me agrada. ¿Será que nos la jugamos con este campamento? ¿Hola? Vamos a activar esto. Pasa que cuando ya salen abejas, blasters, vaqueros y toda la cosa, no me agrada ni un poquitito, siendo sincero. ¿Y por qué hay tantos enemigos de diferentes elementos acá? A ver qué está pasando. Veamos cómo encaramos esto, hermanos. Hola. Ya encontré la solución. Vamos a esperarlos acá abajo. Que se vayan tirando nomás. Perfecto. ¿Y este? Tranquilo. Uy, que nos morimos. ¿Queda alguien? Uf. Queda la mayoría, hermanos. Queda la mayoría. Me voy a matar los blasters.
Me voy a mandar los blasters, dejo las abejitas para lo último. Hola. Te vas vos y te vas vos. Perfecto. Se sufre, hermanos. Se puede ver que se sufre. Hola. Tranquilo. Bueno, ahí estamos. Campamento finitiquísimo. Bien, pasamos a una misión de 140. Veamos si encontramos al famosísimo y ya conocido Smasher. Que es nuestra bolsa de papas donde probamos siempre nuestras armas. A ver, ¿se me quedan tranquilos y me dejan tranquila esta muchacha? ¡Buah! No les digo que siempre termino encontrando Smasher elementales, hermanos. Pero bueno, a ver, nos va a servir por lo menos para el primero. Después vemos si conseguimos uno físico, por el amor de Dios. ¿Será que me seguís vos solito? ¿Qué te parece? ¿Es buena idea si me seguís vos? Uy, uy, uy. Tranquilo, ¿eh? Ojo. ¡No, no! ¡Ay, dije, se me fue el vacío! ¡Se me fue el vacío! Me voy a tener que sacar encima a estos muchachos. ¿Nos vemos? Bueno. Yo ya estoy preparado, ¿eh? Hacé la carga, hacé la carga. ¿Hola? Tiki, tiki. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viene. 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15. 16, 17, 18, 19. ¡Ah! 19 para mandar un Smasher elemental. Good. Eso sí, no sé si lo notan. Yo por lo menos logro notarlo en este momento. Miren, velocidad de ataque sin Riff Rockero, con Riff Rockero. Realmente se nota. ¿Otro? ¿Uno físico, hermanos? ¿Otro allá? ¿Están viendo otro más de fuego? ¿Otro de electrovenes acá? ¡Ay, ay, ay! Dame un oficio. Buenísimo, se nos entretuvo con este tumbado. Aún así vamos a entrarle el campo. 19, ¿no? Creo que eran 19. Siendo sincero, ni conté golpe por golpe. Pero igual con la edición los voy a dejar arriba. Bueno, pasamos al segundo equipo donde contamos con Regreso al Pasado. Veamos qué tal nos va. Vamos a hacer el mismo proceso. Algunas eliminaciones en misión 132 y después nos pasamos a la 140 a buscar algún Smasher. Ojo, ojo, tranquilos, 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 ¿eh? No se me amontonen todos acá, hermanos. A ver, a ver. Lo malo de estos campamentos es que cuando ya nos tocan dos blasters y puras abejas, la podemos pasar muy mal, la verdad. Ojo, ojo, tranquilos. Che, 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 che. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vengan de uno, hermanos. Bien. Vení para acá. Ahora sí. Bueno, tampoco me quedaría tan tranquilo con esos dos abejorros que tenemos por ahí, ¿eh? Tranquilos. ¡Ay, Dios! ¡Vengan para acá! ¡Puf! ¡Puf! ¡Que nos morimos! ¡Que nos morimos! Hacía rato no sufría tanto como un ninja, hermanos. ¡Perfecto! ¿Quién queda vivo? ¡Ojo! Pero mira este, se entretuvo con la roca. Hermano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 está. Se nota realmente cuando no tenemos la ventaja de equipo. Estoy a tope. El índice de crítico se mantiene básicamente como lo tenemos en el esquema. Recordemos que con estoy a tope tenemos ese 160 de aumento de índice. Tranquilo. Se me pone nervioso. Y yo también, la verdad. Creo que nos gustó más matar a este Smasher elemental con este equipo
y de poder 132, que con el otro equipo y el Smasher Elemental en poder 140. Bueno, que lo encontramos. Misión 140. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, que se pudre. Se pudre, se pudre, se pudre. No me llevó ni. No me dejó ni decir que lo encontramos, que ya se despertó todo el mundo, que hermano. ¿Ya va a ser otra carga? Ah, no. Ya me parecía. Otra carga va a ser, decía yo. Te me quedas un poquito tranquilo, hermano. Dale, carga, carga. Así me mato a este muchacho. Y después me dedico solamente a vos. Nos vemos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Listo, ahora sí. Ahora sí. Véngase. Véngase para acá. Véngase para acá. No te vas a ir. Ay, hermano. Casi pasa para abajo, Dios mío. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Pipones, hasta acá la prueba de arma. La verdad que me gustó mucho más cómo funcionó la guadaña con el primer equipo, donde contábamos con la ventaja de equipo. Estoy a tope. Déjenme saber en los comentarios si ya consiguieron la guadaña y qué les pareció a ustedes. Recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.